El ciclo del agua es un proceso sin principio ni fin, que se encuentra en constante generación. Los espejos de agua se evaporan, forman las nubes. Las lluvias vuelven a regar el suelo y formar ríos y lagos. Y así en un ciclo vital que a veces puede ser interrumpido por las manos del hombre. Paraguay tiene una bendición muy importante, particularmente en la región oriental, que es un régimen de lluvias muy importante, muy interesante. Pero ¿qué ocurre? Cuando esas lluvias caen en suelos muy degradados, en suelos ya sin cobertura, se produce un proceso de erosión, de escorrentías también se llama, muy importante, que lo que termina es básicamente llevando un montón de sedimentos a los cursos de agua. Con eso tenemos dos problemas. Uno es el propio hecho de la erosión. Se pierde suelo, se pierde tierra, que tiene una riqueza importante. Pero también en ese tipo de suelos, mucho menos agua escurre hacia se infiltra hacia los acuíferos. Por lo tanto, también tenemos un problema de cómo volvemos a recargar esos acuíferos. Porque es un tema interesante. En el mundo la cantidad de agua permanece constante, permanece igual. Lo que puede variar es que agua dulce, que perfectamente puede ser utilizada para consumo, para la producción, para la agricultura o para la industria, termina convertida de alguna manera en mucho más sedimentos o termina convertida en agua de mar. Bueno, básicamente ese es el problema cuando tenemos una situación de suelos muy degradados en donde el agua se escurre. Bueno, básicamente la deforestación contribuye mucho a este problema de la degradación de los suelos, digamos, ¿verdad? También las malas prácticas agrícolas. Pero de alguna manera, cuando vos tenés un bosque, el bosque cumple un papel muy importante. No solamente la regulación de justamente de ese ciclo del agua que permite un mejor microclima, mejores lluvias, ese tipo de cosas, sino que cuando cae la lluvia, por las características de ese espacio del bosque, esa agua se infiltra, esa agua alimenta a este bosque, digamos. Si eso está pelado, si no hay cobertura siquiera, repito, eso se escurre. La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, ubicada en el departamento de Canindeyú, constituye la de mayor masa continua del bosque atlántico del Alto Paraná en el Paraguay, además de ser el área protegida mejor manejada del país. Uno de los problemas del territorio es la limitada capacidad de las poblaciones campesinas e indígenas para generar ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida, particularmente a través de la pequeña agricultura familiar. La Fundación Moisés Bertoni está implementando un proyecto financiado por la Coca-Cola, apoyado también por Avina. Lo que busca es de que pequeños productores de la zona de influencia de la Reserva Mbaracayú, ubicado en el distrito, la mayoría en el distrito de Villa Gatimí, comiencen a implementar mejoras en sus fincas. Estas mejoras tienen que ver con la implementación de sistemas de siembra directa. Esta implementación de siembra directa hace que el pequeño productor, en aquel terreno que actualmente ya no está teniendo el rendimiento óptimo, nuevamente vuelva a recuperarse. Esta siembra directa se inicia con un proceso de preparación de suelo con unas maquinarias realizando el removido del suelo, aquellos suelos compactados. Seguidamente, de acuerdo a los análisis de suelo que se tomaron en cada finca, se realizan las correcciones del suelo. Se aplican cales agrícolas, abonos de invierno o de verano, dependiendo ya de la época en que estos se van a sembrar. Este sistema de siembra directa ayuda primero a recuperar las propiedades del suelo, los nutrientes, que el productor vuelva a tener una producción óptima de los rubros que él está sembrando, y por otro lado lograr una cobertura del suelo que ayude a la infiltración. Este proyecto en sí se trata de aumentar o mejorar la infiltración de agua en los suelos de esta región. Entonces tenemos un doble propósito. Por un lado,
lo que el productor campesino está sintiendo en propia piel, que es mejorar su producción para mejorar su autoconsumo y mejorar su renta. Y muy al lado de esto está lo que es la recarga de acuíferos, mejorando los suelos con el aumento de la cobertura vegetal o la cobertura de residuos orgánicos en las fincas. Para mantener la siembra directa y que tengo que hacer la hora y siempre producir como los grandes productores, ay, porque ahora es la diferencia de que antes ya puedo siembra directa, esa siembra bueno es fruto de su cosecha. Esa máquina, la diferencia porque mantener vetas y nada, lo mejor que hay es la humedad que la tradicionalmente. Ahí se a ganar la experiencia, aunque tú tomas la semilla ahí, que no, o sea, el año que viene ya pongo más 2 hectáreas más. Pues a veces ya aprovecho de decir, no creo, porque algunos no van a poitir, y si no, cuánto ya poitir, pero cuando ya besamos, es más interés. Ahora sabes la diferencia, ya puedo ir. Por lo es la diferencia. Entonces, si explicar eso, recuerda que y que tú has ahí a cuatro sistemas de siembra directa, pero producir como los grandes productores. Entonces, a algunos ya les interesa también. Va pobre ni. La ventaja es que o producir está seguro, porque mantener la humedad, entonces siempre bueno, gente subir los granos allá. Entonces, orécola tradicionalmente, jugamos con alguna sequía y ya no producimos carne oma. A cuál ecosistema me y que tú estábamos produciendo. La siembra directa está considerada como una buena práctica agrícola que permite un mayor aprovechamiento del agua, mejor mantenimiento y recuperación de los suelos para los ciclos productivos. Con este proyecto, 300 pequeños productores podrán implementar este sistema para mejorar la productividad de sus suelos y la mejor infiltración de agua a las napas subterráneas. Trabajamos a través de un equipo de técnicos agropecuarios que están instalados en la ciudad de Villa Gatimí. Estos técnicos visitan a los beneficiarios de este proyecto, realizan la asistencia técnica, indican de qué manera tienen que hacer las preparaciones del suelo, cuáles son los beneficios, cuáles son los problemas que pueden presentarse en cada una de estas fincas, y se realizan visitas a fincas y capacitaciones con respecto a este sistema que es novedoso para ellos, porque el pequeño productor no tiene acceso a implementar la siembra directa por sí solo. Entonces son sistemas nuevos que tienen que comenzar a aprender técnicas y términos y comenzar a aplicarlo de una manera para que sea efectivo para ellos. O sea, ahora ayudar a la fundación con un asesoramiento técnico, capacitación, y ahora la preparación del suelo, semilla, cal agrícola. Primero otra troneada de tractor agrícola de Jaupé y ya lo sembramos la avena. Repartí la cara agrícola a Ariré, los yapotas y siembra de maíz con fertilizante. Análisis de suelo primero. Jaupé hubo el resultado de que estaba bien la hora de suelo, entonces tenemos la acidez, entonces huevo la cara agrícola.